Nos convoca en esta parte del programa un repaso de Latinoamérica. No queríamos dejar noviembre sin hablar de la situación en Chile, esta posibilidad real de que el fascismo conquiste el poder nuevamente a través de la figura de Kast, un personaje salido de la peor imaginación de las burguesías latinoamericanas, lo más reaccionario, lo más fascista que se ha visto en mucho tiempo, teñido obviamente por los medios amigos del poder como un libertario, con este nombre que no les corresponde, a estos nazis de pacotilla que pueden quedarse con el poder en Chile. Enfrente está la figura de Boric, un tímido concertista de una centroizquierda que también tiene miedo de identificarse con los procesos revolucionarios en América Latina, pero que hoy se erige como un muro de contención frente a esta posibilidad de que el fascismo quede abiertamente en el poder en Chile. Nosotros, para meternos en ese tema, vamos a trabajar con este documental del colectivo Piensa Prensa, que gentilmente hemos compartido, hemos ahí trabajado retuiteando su material. Ellos también siguen el trabajo de Cartago y han hecho un trabajo increíble con esta compilación de las luchas en la calle, el colectivo de las dignidades, las memorias de los pueblos que resisten. Con este material nosotros nos metemos ya en la realidad de Chile para prepararnos a lo que va a ser en diciembre, un diciembre muy caliente con el balotaje entre Kast y Boric. Chile, junio del año 2019. Alumnos y alumnas de diferentes liceos emblemáticos de Santiago comenzaron una de las más significativas e imprevistas series de manifestaciones que llevaron al gobierno de Sebastián Piñera a caer en una profunda inestabilidad política, acompañado de improvisados cambios de gabinetes, renuncias de ministros y una ola de violencia y represión jamás vista desde la dictadura militar, que trajo innumerables víctimas, entre ellos más de 40 muertes, cientos de víctimas de trauma ocular y miles de personas con impactos de balines y perdigones, invalidez y daños psicológicos. Durante la semana del 14 de octubre del 2019, las y los secundarios se unieron para realizar diversas manifestaciones y evasiones masivas en el metro. Esto debido al aumento del pasaje en 30 pesos. Sin embargo, la tarde del viernes 18 de octubre, el metro de Santiago decidió cerrar sus puertas. Todas las estaciones estaban en rojo, por lo que la gente debió regresar a sus casas caminando largas cuadras o haciendo dedos para poder llegar sanos y salvos a sus hogares. Esta es la historia de la revuelta social. Yeah.
luego de que Sebastián Piñera decretara estado de excepción en todo el país, salieron los militares a la calle. Por ejemplo, en esta avenida, en la Alameda, en este lugar fue donde más militares se reunieron para poder hacer frente al poder popular. Por la reconcha de su madre. ¡Llévenlo! ¿A dónde lo llevan?